la tarda. Fa poc, no trobo la Teresa, que avui visita un centre de formació per a futurs taxistes, Marc Alegre. Molt bona tarda, explica'ns quins tipus d'activitats hi fan. Bona tarda, Ainhoa, des del barri de Santa Eulàlia. Ens trobem ara mateix a l'Avinguda Carrilet, amb el carrer Amadeu Torner, i ens hem apropat a conèixer la nova escola de formació del taxi de l'Hospitalet, que de fet va obrir les seves portes farà qüestió d'un mes. Anem a accedir al seu interior a parlar en primer lloc amb la seva coordinadora, amb la Maria José Raya. Hola, què tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, te preguntaré por qué una escuela de formación del taxi en Hospitalet. Bueno, básicamente porque no hay ninguna y porque había mucha gente que en la escuela que tenemos en Barcelona venía de aquí, de Hospitalet y de alrededores, y decidimos montar una aquí en Hospitalet, y la verdad es que va bastante bien porque se ha apuntado muchísima gente. Vosotros estáis ofreciendo un servicio integral que no es solo las clases teóricas, prácticas, sino que va más allá. Hay bolsa de licencia, hay gestoría. Sí, nosotros le formamos, si luego quiere trabajar con más salariado tenemos bolsa de trabajo, y si luego quiere comprar licencia, pues también tenemos una bolsa de licencias, y luego todo lo que es tema de gestoría desde el principio hasta el fin. Me hablabas que el perfil de gente es bastante variado, que encontramos desde el chaval de 20 años que se ve atraído por el mundo del taxi hasta la persona que con 50 pretende reciclarse y encontrar en el taxi una buena salida laboral. Sí, exacto. Hay mucha gente que, bueno, en otros sectores, pues por el tema de la crisis ya no encuentra trabajo, y el taxi pues es una buena opción, y chicos jóvenes que quieren empezar en esta profesión porque quizás tengan familiares o porque no los tengan y les guste el mundo del taxi y quieran trabajar de ello. Podemos sentenciar, por tanto, que la crisis, aunque no lo hayáis buscado, os ha favorecido, porque gente, me comentabas, de la construcción, que han dicho, oye, vamos al taxi que hay mayores salidas. Sí, gente de la construcción, gente de transportes, de camiones, muchos vienen de camiones, de trabajar con camiones, que no encuentran trabajo, y en el taxi, pues bueno, aunque también ha afectado la crisis en alguna manera, pero no se ha notado tanto como en otros sectores. De hecho, ahora estábamos viendo por aquí los bloques, las asignaturas que vamos a encontrar. Pongamos por caso que yo soy una persona interesada por el mundo del taxi. Véndeme un poco, no la moto, sino el taxi. Vale. Bueno, pues nada, nosotros te formamos para que puedas aprobar el examen, para que adquieras los conocimientos para cuando tengas que trabajar de taxista. Te damos los libros, ¿vale? Que hay uno del bloque 1, que es como más teórico, y otro del bloque 2, que es de conocimientos del área y es como más práctico, de callejero, digamos. Y esta es vuestra Biblia, ¿no? Exacto, sí. No el GPS, esta no, de aquí, ¿eh? Esta es la que sirve, porque, bueno, el GPS a veces falla y esto no falla. Entonces, nada, esto te sirve para el examen, lo puedes utilizar en una parte del examen, en otra no, pero bueno, es necesario totalmente. 9 años vinculada con el mundo del taxi, ¿cómo ha de ser un buen taxista, María José? Un buen taxista le tiene que gustar la calle, le tiene que gustar el trato con el público y, bueno, tener paciencia, la verdad. Me gusta la calle, me gusta el trato con el público, tengo un poco de paciencia, así que María José, con tu permiso, Ainhoa, també t'ho dic a tu, gràcies. A la propera connexió ens apropem a la classe, coneixem els taxistes, que són majoritàriament d'aquí, de l'Hospitalet. Doncs molt bé, Marc, fins ara. Seguim en aquest cas a l'estació central felicitant a l'exnadadora del Club Natació de l'Hospitalet. Mireu, vam veure com funciona aquesta escola de l'Hospitalet. Marc Alegre, vinga, bona tarda, explica'ns com va. Bona tarda, Ainhoa, de nou. Continuem al barri de Santa Eulàlia, a l'escola de formació del taxi de l'Hospitalet. Ja hem accedit a la classe. Aquí tenim el José Gómez, que és el professor, que crec que avui toca parlar, Ainhoa, del sistema tarifari. José, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Sistema tarifario, ¿verdad? Sí. Más que nada para que se sepa que hay 3 tarifas, ¿vale? Una nocturna, una diurna y otra interurbana, ¿vale? José, ¿por qué a mí los jueves, los viernes y los sábados por la noche siempre me toca la cara? Porque sale mucho de fiesta. Ay, ¿el año que viene cambia la tarifa o no? De momento, este año parece que no. Parece que no la van a cambiar. Veo que aquí al lado de la pizarra, además, ya tenéis un mapa del área interurbana de la ciudad, porque en definitiva el GPS no sustituye en ningún caso el conocimiento sobre el mapa, ¿no? No, claro, por supuesto que no. Además, cuando hay calles que están cortadas en obras, pues hace falta saberlo sin tener ningún tipo de GPS ni nada parecido. ¿Dónde está Hospitalet? A ver, que yo me aclare. Apúntamelo con el dedo. Aquí està Hospitalet. Aquí lo tenemos. Bien, bien, bien. Aprenent com és aquest mapa interurbà de la ciutat, anem a conèixer també una mica els alumnes. Coneixem en primer lloc el Daniel. Daniel, ¿cómo estamos? Muy bien. Barrio de la Torrassa, ¿no? Sí. Vecinito, vienes andando, no vendrás en taxi hasta aquí, ¿no? No, hombre, no, vengo andando. Oye, tienes 20 años y me comentabas que te sientes motivado, atraído por el mundo del taxi, ¿no? Sí. A ver, explícamelo.
Pues he sido 2 años transportista y la verdad que esto era una otra alternativa al transporte, aparte de llevar viajeros, que es otro tipo de mercancía, por así decirlo. Sí. Pero siempre me ha gustado esto y tenía las opciones o esto o profesor de autoescuela. Para ser profesor de autoescuela, aparte de que es mucho más difícil, tienes que esperarte mucho más tiempo. Y claro, tal como está ahora el país, pues no es para esperar mucho tiempo, la verdad. El percal, sí, sí. Vemos que el perfil es muy variado. Conocemos también a Julio García, que su caso es un poco diferente, ¿no? A ver, explícamelo. Sí, bueno, yo estaba trabajando en una fábrica de vidrio y presentó concurso. Entonces, pues yo busqué la salida de presentarme a sacar los carnés de camión y de autobús. Y bueno, pues ahora que ya los tengo, pues me voy a dedicar también a sacar la acreditación del taxi. Pero tú eres un amateur, ¿eh? Llevas un día, llegaste ayer a la clase. Yo llegué ayer a la clase porque, bueno, he estado sacando los carnés, no puedo... No, si yo te entiendo. No lo abarco todo. Entonces ahora pues me voy a dedicar a ver si saco la acreditación del taxi y pues con un taxi también se puede trabajar por ahí. A ver si podemos con la crisis entre todos. Claro que sí. José María, cerraron el negocio familiar y dijimos, vamos a buscarnos otra puerta, ¿no? Sí, bueno, estuve trabajando en un bar 6 años, entonces... pues acabó mi padre se jubiló, pues buscaba una alternativa. Entonces, como me gusta mucho conducir, pues busqué lo del taxi y me saqué el carnet y aquí estamos, a ver si podemos sacarlo. Pues José María, vamos a tomar nota porque también hemos de conocer los derechos del cliente y hay cosas que son nuevas o que muchos de nosotros no conocemos. Claro, a ver. Cosas que no sabéis. Por ejemplo, Marc, en tu caso, si un día coges un taxi, ¿sí? ¿Vale? Pues por ejemplo, si te molesta la radio, le puedes decir al señor que la baje. Cuando yo quiero escuchar... que pasarse. Por ejemplo, tema, emisora de radio, ¿vale? Emisora de radio, por ejemplo. Otro tema sería también ventanas, ¿vale? Yo soy muy caluroso. Pues entonces que te ponga el aire acondicionado, por favor. Siempre, siempre, por favor, claro. Con mucha educación por mi parte también. ¿Vale? Sí. Y por parte suya también, lógicamente. ¿Y la ruta la puedo escoger yo? Sí, puedes escoger ruta, ¿vale? Es decir, que si no quiero pasar por los peajes, no voy a pasar por los peajes. Si no quieres, no. ¿Alguna cosa más así que tengamos que saber? Algo puntual, calefacción, quizá, sí. Si tienes frío, también. Sí. Eso no me interesa, ¿eh? Lógicamente. Molt bé, vinga, continuem coneixent més alumnes i anem a conèixer la Gertrudis, que de fet, quan van venir els serveis informatius d'aquesta casa, la Gertrudis se presentó a l'examen teórico i lo aprobó, ¿no? Sí, aprobó. Bien, un fuerte aplauso para la Gertrudis, hombre. Gracias. Claro que sí. Bien. ¿Cómo fue Gertrudis, del barrio de Santa Eulalia? A ver, ¿cómo fue ese día? Muy bien, muy contenta estoy. De hecho, tú eres enfermera, ¿no? Enfermera, me quedé en paro y ahora pues lo veo como una buena alternativa, sacarme carnet de taxista. Es decir, ante una persona que necesite primeros auxilios en el taxi, Gertrudis es la persona que necesitamos al volante. Sí. ¿Qué tenemos por aquí ahora? Estos son los recorridos de la ciudad para examen. Ya para la segunda convocatoria, pues tengo que saberlos para poder aprobar, claro está. Vamos a conocer otro caso, el caso de Antonio, del barrio también de Santa Eulalia. Sí. Explícame, a ver. Pues mira, yo llevaba en una empresa bastantes años trabajando, cerró, y claro, tal como está el mercado laboral, pues el taxista es una buena salida. Aparte, mi cuñado también trabaja en el taxi. Saludos, Miguel. y eso. Y estoy aquí liado con los hospitales, buscando los sitios. Ah, mira, claro. Hospital de Llobregat, Duran i Reynals. Ahora estoy en Hospitalet. Duran i Reynals, general de l'Hospitalet, sí. I residència príncep d'Espanya. Tenemos gente de Hospitalet i en últim lugar, Ainhoa, anem una mica cap endarrere perquè tenim una persona que ja porta 9 anys de taxista en la seva ciutat, va ser en Bogotà. ¿Cómo estamos, caballero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y tú quieres ser taxista de noche? ¿Estás preparado para la fauna que te vas a encontrar o no? Sí, ya tengo la experiencia y, bueno, de noche es más suave el tráfico. Rinde un poco más el dinero y es bueno también. Puedes escribir un libro luego, ¿no? Con todo lo que te encuentres o no. Sí, te encuentras tremendas historias. Me lo creo. Vinga, Ainhoa, doncs deixem aquesta connexió aquí a l'escola de formació del taxi de l'Hospitalet. Agraïm també la presència del José Gómez, el seu professor. Buenas, i adiós ara ja. Ainhoa, ens quedem aquí. Sort a tothom. Els cursos són més o menys un mes i mig i esperem que tots aprovin tant la teoria com la pràctica. Molt bé, Marc, i que siguin tots bons conductors. En fi, moltes gràcies. Fins demà, com sempre. Nosaltres seguim a l'estació central parlant, en aquest cas...